exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga al interés personal el respeto a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. La disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea es la norma que los militares deben ajustar su conducta. Tiene como base la obediencia y un alto concepto del honor, de la justicia, de la moral, y por objeto el fiel exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares. Muy buenos días. Agradecemos la asistencia de las autoridades municipales de Tampico, Madero y Altamira. Señoras y señores, soldados del Servicio Militar Nacional, compañeros de armas, que esta mañana nos acompañan en esta ceremonia de entrega de cartillas liberadas. El Servicio Militar Nacional en nuestro país se instituyó a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, la situación prevaleciente obligó a los pueblos de todo el mundo a tomar acciones para prevenir las agresiones injustificadas por parte de las naciones beligerantes. Para instrumentar lo anterior, en nuestra Carta Magna se declaró obligatorio el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, que tienen el deber de prestarlo como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. Jóvenes soldados y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional, que hoy culmina una etapa de su vida en estas instalaciones militares, lugar donde encuadrados cumplieron con una de las principales obligaciones que un ciudadano tiene para con su patria, al recibir un adiestramiento militar para que, llegado el día, defenderla. Estoy seguro de que ustedes sabrán ampliar los conocimientos y habilidades que aquí aprendieron, sin olvidar que la cortesía, la firmeza, el buen trato, la verdad, las virtudes y valores militares debemos llevarlos a la práctica, día a día, debiendo recordar siempre que nuestra patria necesita a sus hijos desde cualquier trinchera para fortalecer la grandeza de esta nación. Por lo anterior, externo mi más sincero y justo reconocimiento para los jóvenes soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1992, anticipados y remisos, mujeres voluntarias que en esta fecha reciben la liberación de su cartilla militar. Siéntanse orgullosos por haber acatado cabalmente esta obligación castrense, recordándoles que el más noble estímulo para el militar que se precie de serlo es la satisfacción del deber cumplido. Jóvenes soldados y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional, que hoy culminaron con su adiestramiento militar, los exhorto para que continúen actuando por los senderos de la legalidad y la solidaridad, aspectos que son afines al progreso de nuestro pueblo, que mucho espera de sus hijos para conseguir y mantener la paz y sana convivencia en la sociedad. Muchas gracias. Las autoridades integrantes del presidium harán entrega de manera simbólica de cartillas liberadas al personal de soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1992, anticipados y remisos, que en esta fecha culminan satisfactoriamente con sus obligaciones militares. Reciben cartillas liberadas los ciudadanos soldados del Servicio Militar Nacional Jesús Rodríguez González, Jesús Guadalupe Solórzano Barbosa, Jorge Iván Hernández Diego, Víctor Román Tenobio Ceferino, Daniel Granados Olmedo, Jorge Alberto Zapata Amador, Víctor Armando Cruz Ruiz, Diego Alberto Soto Cruz, de Luis Michel Noguera Medina, Félix Antonio Valdivia Aldape. Por plan izquierdo. Ya.
José Gerardo Segura Hernández, Julio César de la Cruz Fuentes, Luis Eduardo Trejo Salas, Marco Antonio Montoya Hernández, Marco Antonio Torres Vázquez, Guillermo Antonio Carpo Ñañez, Najat García Bernal, Sergio Daniel López Rendón, Edgar Jesús Rosas González, Gerardo González Morales. Invitamos a las distintas autoridades. Gracias.